Bienvenidos en este vídeo, les voy a enseñar a tejer esta diadema que está inspirada en Barbie y les doy la lista de materiales para que puedan tejerla. Esta tejida crochet y es súper fácil de tejer. Vamos a estar ocupando este estambre que tiene un grosor como de 4 milímetros aproximadamente, un gancho de 3.5 milímetros. Y mis tijeras comenzamos tejiendo un nudito. Apretamos este nudo. Ahora tejemos 14 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Ahora. Ya que tenemos nuestras 14 cadenas, ahora tomamos la nos brincamos la primera cadena y en la segunda vamos a tejer medio punto alto. En el siguiente espacio tejemos punto deslizado. En el siguiente espacio medio punto alto. En el siguiente espacio punto deslizado. Y así nos vamos tejiendo hasta terminar las cadenas. Estos dos puntos vamos repitiendo. Y aquí terminamos con medio punto alto. Así. Como nos brincamos la primer cadenita, en total tenemos 13 puntos. Ahora, subimos con una cadena, giramos nuestro tejido. Y ahora aquí vamos a empezar a tejer tomando la hebra de atrás. Ponemos de esta manera nuestro tejido y aquí tenemos una cadena. Ahora vamos a tomar una hebra de esta cadena. Vamos a tomar la hebra de atrás. Tomamos la y aquí tejemos nuestro primer punto y es medio punto alto. En el siguiente espacio punto deslizado. En el siguiente espacio medio punto alto. En el siguiente espacio punto deslizado y estos dos puntos vamos a estar repitiendo a lo largo de toda nuestra de nuestra diadema. Tejemos nuestro último punto y el último es medio punto alto. Así. Subimos con una cadena, giramos nuestro tejido. La cadena que hacemos al iniciar cada fila no cuenta como punto. La cadena es solo para darle altura a nuestro tejido. Aquí, iniciamos con medio punto alto, siempre tomando la hebra de atrás, una hebra de la cadena. Y siempre vamos a iniciar las filas con medio punto alto. En el siguiente espacio punto deslizado, en el siguiente medio punto alto, en el siguiente punto deslizado, tomando la hebra de atrás. Y estos dos puntos vamos a estar repitiendo. Donde abajo tenemos medio punto alto. Arriba tejemos medio punto alto. Donde abajo en la vuelta anterior tejimos punto deslizado. Arriba tejemos punto deslizado. Donde abajo tejimos medio punto alto. Arriba tejemos medio punto alto. Es punto sobre punto. Tomando siempre la hebra de atrás. Una hebra de la cadena. Tejemos nuestro último punto y es medio punto alto. Y así vamos a estar terminando siempre con medio punto alto. Subimos con una cadena, giramos nuestro tejido, tejemos aquí nuestro primer punto, medio punto alto. En el siguiente espacio punto deslizado, en el siguiente medio punto alto. Y esto vamos a estar repitiendo hasta tener un largo total de 54 centímetros más o menos. Aquí ya terminé el largo total de mi tejido. Es así como se ve ese bonito punto. Ahora, vean, este tejido estira un poco. Es una puntada un poco elástica. Bueno. Ya la acomodé aquí un poquito así, estirando ligeramente, ya que acomodamos el punto. Ahora voy a medir y esto debe medir más o menos 54 centímetros. Y como ven, aquí tengo los 54 centímetros, y de ancho esto mide casi 7 centímetros. Entre 6 y medio y 7 es lo que mide de ancho. Ahora, si ustedes van a hacer otra talla, yo aquí al inicio tejí 14 cadenas. Si ustedes lo van a hacer para niños, pueden tejer 12 cadenas. Y si es para bebés, pueden tejer 10 cadenas. Bueno, mientras estén utilizando el mismo grosor de estambre y el gancho del mismo número también, yo que estoy utilizando el 3,5 para no alterar el tamaño. Yo estoy tejiendo una talla para mujer, para adulto. Y aquí les enseño una tablita de medidas. Como les comentaba, bueno, de este lado tenemos la edad. Y esto de que está en rojo es el contorno de la cabeza. Que es lo que yo les decía que tiene que medir: 54 centímetros. Sin estirar tanto el tejido, miden. Y esto es lo que debe medir para la talla que ustedes van a tejer. terminé acá, hago mi cadena, giro mi tejido y ahora vamos a tomar de este lado y traten de terminar su tejido del mismo lado donde iniciaron. Aquí tengo la colita de estambre de inicio. Ahora ponemos nuestro tejido de esta manera y vamos a cerrar esta parte. Pasamos por aquí, por el primer punto. Pasamos por atrás igual tomando la hebra de atrás, como veníamos tejiendo. Y deslizamos. Nos pasamos al siguiente espacio. Igual atrás dejemos aquí tomando la hebra de atrás, como veníamos tejiendo. Nos pasamos al siguiente espacio. Nos pasamos atrás y deslizamos. Y vamos repitiendo esto hasta terminar todos los puntos. Aquí terminé de cerrar. De esta manera queda. Queda muy bien de este lado, pero me gusta un poquito más del otro lado. Voy a girar mi tejido y me gusta más de este lado como queda el cierre. Ahora aquí. Aquí podemos hacer una cadenita y dejamos aquí sin cortar la hebra porque al final vamos a tejer una vuelta. Ahora vean, esta parte terminamos donde les dije que dejarán el estambre sin cortar. Ahora, de este lado puse una marquita. Dejamos por atrás donde cerramos. Y ahora aquí, de, dejando aquí en ambos lados, más o menos 3 centímetros y medio. Igual del otro lado, 3 centímetros y medio, más o menos. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tomar la otra cola de estambre. Y aquí donde puse el primer marcador, voy a sacarlo y voy a pasar por acá y aquí voy a tejer mi primer punto. Bueno, sacamos y hacemos una cadena. Así. Ahora, en el mismo espacio, vamos a tejer un punto bajo. Así. Ahora nos vamos a brincar al siguiente espacio aquí y vamos a tejer un punto bajo. Y vamos a ir tejiendo un punto bajo arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, ya que aquí se forman como, si hacemos el tejido así, se forman como unos canalitos, uno en el canalito, otro arriba y así. Entonces vamos tejiendo un punto abajo, un punto acá en esta parte donde se forma como una cadena. Aquí tejemos un punto. Así, y vamos escondiendo la colita de estambre. Así, un punto bajo en cada espacio hasta llegar del otro lado donde está el marcador. Aquí estoy por llegar donde está el marcador. Podemos sacarlo. Hacemos nuestro último punto. Así. Ahora aquí, como estamos aquí del lado derecho de nuestra diadema, lo que voy a hacer es voy a, a tejer un nudito y voy a cortar el estambre. Voy a dejarlo un poquito largo para después ir perdiendo, eh, escondiendo esta colita de estambre. Bueno, cortamos y ahora nos venimos de este lado para empezar con el lado derecho. Ahora aquí vamos a empezar. Aquí ya tenemos marcado nuestros puntos, lo que va a ser nuestro nuestra visera. Ahora aquí lo que vamos a hacer es vamos a empezar aquí donde hicimos nuestro primer punto, pero vamos a ir tomando de esta manera, en relieve, así, así. Y hacemos una cadena. Aquí mismo vamos a tejer el primer punto, así. La cadenita no cuenta como punto la que hicimos al inicio. Ahora, tejemos aquí nuestro primer punto. Ahora, en el siguiente espacio igual vamos a tomar así en relieve. Y tejemos un punto. Tejemos un segundo punto en el mismo lugar. Así. En el siguiente espacio vamos a tejer un punto. Igual tomándolo en relieve. Así. Un punto. En el siguiente espacio vamos a tejer un aumento, tejiendo dos en el mismo espacio. Tejemos un segundo. Así. En el siguiente espacio un punto. En el siguiente espacio un aumento, tejiendo dos en el mismo espacio. En el siguiente espacio un punto igual tomándolo en relieve, pero mire, chequen bien, arriba les queda la cadenita así al momento de meter así, de esta manera el gancho. En el siguiente espacio un aumento, tejiendo dos en el mismo espacio. Estamos tejiendo puntos bajos. La visera la vamos a tejer con puros puntos bajos. En el siguiente espacio, un aumento, tejiendo dos en el mismo espacio. Y así nos vamos a ir tejiendo un punto solo, un aumento, tomándolo en relieve. Así. Así hasta terminar donde está la colita de... Este aquí ya terminé mi fila con aumentos y esta fila que acabamos de tejer es la única que vamos a tejer con aumentos. Vean, aquí la manera en que tejimos así en relieve esta vuelta con aumentos, eh, en la parte de atrás se resalta aquí una cadena y esto hace que nuestra visera queda como un poco más saltada hacia afuera Ya sé que queda la sombrita así como... Muy bonita en nuestra frente. Ahora aquí ya terminé. Giro mi tejido. Y aquí lo que vamos a hacer es, vean, este primer punto nos lo vamos a saltar. Y ahora vamos a tejer los dos siguientes. O sea, el segundo y el tercero, una disminución. Y aquí es como si hubiéramos tejido dos disminuciones. Porque nos saltamos el primero. Y el segundo y el tercero lo tejimos una disminución. Entonces, aquí al inicio tenemos dos disminuciones. Ahora vamos tejiendo un punto bajo en cada espacio. Uno en cada espacio. Chequen bien porque aquí eh, están juntitos los puntos, ya que en la vuelta anterior tejimos aumentos. Y aquí ya vamos tejiendo normal. Normal, normal, tomando la hebra. Las dos hebras de la cadenita, normal. Vamos tejiendo normal nuestro punto bajo. Así. Vamos tejiendo así, un punto en cada espacio. Tomando normal nuestra cadenita, nuestro punto completo. Tomando nuestro punto completo. Hasta llegar tres puntos antes de terminar de este lado. Aquí estoy a tres puntos de terminar de este lado. Vean, aquí se ven las cadenitas. Ahora lo que voy a hacer es estos dos, voy a tejer una disminución. Y el último ya no lo tejo. Este último ya no lo tejemos. Ahora giramos nuestro tejido. Y aquí vamos a repetir la vuelta que acabamos de tejer. Nos brincamos el primer espacio y el segundo y el tercero lo vamos a tejer una disminución. Así. Y ahora nos vamos tejiendo un punto en cada espacio. Puntos bajos. Uno en cada espacio. Hasta llegar tres puntos antes de terminar del otro lado. Aquí estoy a punto de terminar. Bueno, me faltan los tres puntos. Aquí, estos dos lo tejemos una disminución. Y el último ya no lo tejemos. Ahora, giramos nuestro tejido y repetimos. Repetimos las disminuciones del inicio. Aquí nos brincamos el primero. Y el segundo y el tercero lo vamos a tejer una disminución. Y ahora tejemos todos los puntos. Un punto en cada espacio. Hasta llegar a tres puntos antes de terminar de este lado. Estoy por terminar mi fila. Aquí me faltan los tres puntos. Tejemos la disminución. Y el último no lo tejemos. Ahora giramos nuestro tejido. Y estas eh, vueltas vamos a repetir. Aquí yo voy con la tercer vuelta haciendo disminuciones al inicio y al final. Nos vamos tejiendo así hasta tener siete. Tejemos cuatro más. Bueno, aquí así de esta manera va mi visera. Yo tejí una vuelta más. En total tejí ocho vueltas así disminuyendo al inicio y al final. Más la vuelta, más la fila de tejido que hicimos con aumentos. Son en total nueve filas de tejido en esta parte de la visera. Ahora aquí ya podemos cortar. Hacemos una cadenita un, para formar un nudito y cortamos. Cortamos un poquito largo para que podamos perder esta colita de estambre. Así, ahora podemos acomodar un poquito, como estirar un poquito esta parte de la visera. Ahora nos vamos aquí donde dejamos el tejido acá atrás, recuerda. Ahora aquí lo que vamos a hacer es, vamos, bueno, ya habíamos tejido una cadenita, lo que vamos a hacer es aquí nuestro primer punto y vamos a ir tejiendo un punto en cada espacio que se ve aquí. Uno abajo, uno arriba, uno abajo, uno arriba, así hasta llegar donde empieza la visera. Llegué a esta parte, aquí. Ahora lo que vamos a hacer es aquí vamos a ir subiendo, igual tejiendo un punto bajo. Aquí buscamos por aquí los hoyitos que se ven y vamos escondiendo esa colita de estambre que nos dejó, nos quedó por acá. Vamos tejiendo. Aquí llegué a la parte de arriba donde terminamos la última vuelta, donde terminamos la última fila de nuestra visera. Aquí lo que vamos a hacer es tejer un punto en cada espacio, así hasta llegar de este lado. Llegué de este lado, ahora bajamos de este lado, buscando aquí los puntos. Ahora continuamos aquí, igual tejiendo aquí un punto abajo, un punto arriba de los canalitos aquí que se ven en la diadema hasta terminar la vuelta. Aquí ya terminé mi vuelta. Cerramos con un punto deslizado. Ahora subimos con una cadena. Ahora vamos a tejer la última vuelta y esta última vuelta la vamos a tejer en punto cangrejo. Vamos tejiendo hacia atrás, así. Así vamos tejiendo hacia atrás este punto cangrejo. Así nos vamos tejiendo toda la vuelta. Pasamos por toda la visera hasta terminar la vuelta. Aquí ya terminé mi vuelta. Podemos cortar. Jalamos y ahora pasamos el estambre por atrás. Y perdemos esa colita de estambre por dentro. Igual aquí la del inicio de nuestro tejido podemos perderla por dentro, por atrás. Ahora solamente acomodamos esta parte de la visera. Acomodamos un poquito y así queda nuestra visera. Y ya puesta se ve preciosa. Y ya puesta pues es así de bonita como se ve. Y pues muy fácil de tejer. Pues esto ha sido todo del video, espero te haya gustado. Si te gustó, no olvides darle like al video. Gracias por estar aquí, nos vemos en un próximo video.